Buenas tardes, buena tarde, bienvenidos a Más Allá de la Tierra Radio, San Montjuïc Radio, en Barcelona 102.5 de la FM. Conduciendo Martín Villaverde, buenas tardes y saludar bueno, a todas las personas que hoy componen la mesa de Más Allá de la Tierra Radio, un miércoles más, de 8 a 10 de la noche en directo. Y nada, vamos a compartir. En este programa la intención, el propósito es compartir, siempre invitando a la mente y a esa programación del ego que se mantenga ahí tranquila y que nos deje fluir a todos los invitados y los componentes de la mesa. Y nada, voy a saludar como es de costumbre. Hoy vamos a saludar a Irene Garzón. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias por estar aquí en Más Allá de Tierra Radio. Te tendremos luego en la segunda parte con una entrevista que realizaremos con la compañera Elizabeth Esteban. Buenas tardes. Buenas tardes, Martín. ¿Cómo estás? Nos encontramos, os echaba de menos estar bueno, aquí. Nos vamos encontrando. Sí. Antes lo comentábamos que ya ha pasado un mes desde la última vez que estuviste en el programa, pero bueno, el tiempo pasa. Pasa volando. Pasa rápido. Ya estamos de nuevo compartiendo la mesa. Bueno, la última vez que viniste era de noche a esta hora. Sí. Y sí, hoy sí. Mira qué día tan sí. Chulo tenemos. También saludar a Bruna Andrasini. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y hablaremos contigo en breve sobre, dilo tú, Elizabeth. Permacultura. Permacultura. Como ya es de costumbre, que a veces meto la pata, ¿no? Y se ríen de mí, pues ya les digo, dilo tú. Y saludar también a Emilio Tolosa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. También a los compañeros en grabación de vídeo que tenemos a Santi Archilla, con Producciones Amate TV, que nos edita los vídeos cada semana, nos graba, nos cuelga en YouTube para quien quiera ver el programa en directo. Y también a nuestro técnico de sonido, Dani Pereiro. Buenas tardes, Dani. Y nada, vamos a empezar a darle marcheta a la tarde de hoy, comentando que nos podéis llamar en directo al 93-223-1403. Si queréis utilizar el WhatsApp 609-42-3585, por si algún radio oyente quiere preguntar alguna cosa a través del WhatsApp. Tenemos también la página de la emisora, que es www.smradio.cat, para escuchar el programa en directo a través de internet y los diferentes programas también que hay en la emisora. Y nuestro Facebook, www.facebook.com/Más Allá de la Tierra Radio. También los programas los vamos entrando en iVoox semanalmente. Lo tenemos en audio y en vídeo. Y bueno, nada, vamos a dar paso a la sección de salud y vida. Cuando una persona se encuentra en el filo de la navaja, entre la vida y la muerte, y la vida le ofrece una segunda oportunidad, el nuevo camino que tiene que emprender y recorrer estará marcado por la elevación de la conciencia y el crecimiento personal. Encaminado hacia la autoestima y la donación impersonal, la práctica de la meditación profunda, la alimentación natural, acompañada de los estudios de la naturoterapia y psicología del autoconocimiento, la experiencia en el mundo de la energía Reiki y su pasión por la vida han dirigido hacia el camino de la salud, el bienestar y la alegría de vivir. Bueno, supongo que os resonarán estas palabras de un compañero que tenemos aquí en la mesa y una frase, ¿no?, que es crecer en los valores del alma. Pues nada, es el segundo libro de Emilio Tolosa, que es compañero de la mesa y que hoy pues lo vamos a presentar. Bueno, es el primer libro, el segundo libro de su trilogía, ahora él lo va a explicar, ¿no? Y es Crecer en los valores del alma, un libro que tengo en mis manos, que lo voy a mostrar a cámara. ¿Lo puedo mostrar en esta, Santi? Sí. Lo muestro en esta cámara. Y hoy pues este tiempo lo vamos a dedicar con nuestro compañero Emilio Tolosa pues a presentar su segundo libro, que nos hable de él. Y nada, Emilio, he empezado tu sección con tu segundo niño. Ese es mi niño, sí. Tu segundo niño. Que ha estado durmiendo 17 años y ha aparecido ahora. Pues te vamos a entrevistar. ¿Sí? Claro.
¿Y por qué no? Es un segundo libro que Emilio Tolosa ha creado, que ya lo tenemos físicamente. Aparte es un libro de un tacto agradable y de un color bonito. Y dentro pues me comentaba que hay 17 años, 18 años de conocimientos personales. Ya lo vamos escuchando semana a semana, ¿no? Y aquí pues están muchas prácticas reflejadas de todo lo que él ha vivido en primera persona. Yo todavía no lo he leído porque este libro ha llegado ya a nuestras manos. Y qué mejor que la sección de Salud y Vida, que es la que Emilio conduce, pues hoy compartirla con él, ¿no? En reconocimiento a su labor, aunque sea a nivel personal para él o lo que sea, ¿no? Porque al final te das cuenta que lo que haces es para compartirlo y estamos en ese momento de compartir lo que, sobre todo lo que experimentamos, ¿no? Para decirle al otro, oye, tranquilo, que más adelante, en el kilómetro tal, pues vienen cosas diferentes a lo que estás viviendo en este momento, ¿no? Y sí, ¿por qué no? Vamos a entrevistarlo. ¡Qué guay! ¿Eh? Esto es una sorpresa, ¿eh? Claro. Aquí todo fluye, sí, todo fluye. Ha sido una sorpresa incluso para mí. No lo sabía. Pero yo encantadísimo, lógicamente. Cualquier cosa que queráis saber, es una enciclopedia abierta. No hay ninguna página que esté en blanco, ninguna. Todas las páginas en blanco las borré yo hace muchos años ya. ¿Qué ha significado para ti, Emilio, ese segundo libro, ese segundo hijo que sale? Yo creo que es más que un hijo todavía. Y voy a leer un poquito solamente la entrada, que dice: ama la vida, ama tu cuerpo, serena tu mente, controla las emociones y vigila los sentimientos. Porque todo lo que hagas a partir de aquí se convertirá en salud, en bienestar, en alegría y espiritualidad. Esta es la primera página del libro. En la portada ponemos testimonios de vida, porque esto es un renacer dentro de mí en una nueva dimensión diferente. Por eso se llama testimonio de vida. El título es Crecer en los valores del alma. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros tenemos un alma maravillosa donde están todos los valores. No es porque lo haya dicho yo, no. El alma representa toda tu conciencia interna, tu bondad, tu amor, tu serenidad, tu paz, tu alegría. Esos son los valores que yo quiero que salgan en este libro. Y no es que salgan, no, que han salido. Y hoy es el boom, es el comienzo. A partir de aquí, como diría nuestra amiga Rosa María, que los ángeles ya lo acompañen. Eso suena como, bueno, como te has tirado a la piscina, que los ángeles te acompañan. Exactamente, ¿no? Lógicamente, este libro forma parte de una trilogía de salud y vida. Porque, como decía Martín, cuando uno ha llegado al filo de la navaja entre la vida y la muerte, y la vida te ha dado una segunda oportunidad, ya la vida ya la interpreta desde una dimensión completamente diferente. Antes vivías dormido, no sabías lo que hacías, comías mal, sentías mal, pensabas mal. Lógicamente llegaste, ¿a dónde llegué? Al filo de la navaja, por la ignorancia, más que nada por la ignorancia, ¿no? A los 50 años entré en otra nueva dimensión. Tuve la suerte de tener una persona que me acompañó en el cambio de vida. Volví a renacer de nuevo. La primera vida de 50 años pasó a la historia. Murió conmigo. Volví a renacer de nuevo. Ahora tengo 17 años. A quien se lo quiera creer, bien, y el que no, me da lo mismo. Eres el joven del grupo. Yo soy el joven. Toda la gente, normalmente la gente que pasa por el grupo son gente joven. Y yo pregunto a veces, ¿qué hace un abuelo aquí en la emisora? Porque tengo dos nietas preciosas, ¿eh? Pero como yo me siento de 17 años, soy el más joven del grupo. Y eso es lo que vale, lo que uno se siente. Eso está claro, ¿eh? Porque puede ser muy joven de edad, pero muy... no viejo ni mayor, ¿no? Muy cansado, ¿no? De espíritu. La juventud no tiene edad, ¿no? No tiene edad. Todos dicen que llevamos un niño dentro. ¿Pero tú te lo crees o no te lo crees? Depende de ti, nada más. ¿Vale? Entonces, este proyecto de crecer en los valores del alma no es ni más ni menos que un proyecto y un testimonio de vida. Es decir, todo aquello que la vida me ha dado, me ha proporcionado, me ha enseñado, he madurado con todo ello,
me ha hecho resurgir de dentro de mí una nueva alianza dentro de mí mismo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué digo que es una trilogía de salud y vida? ¿Por qué he querido entrelazar tres libros para que uno se solape con el otro, que no sabes nunca si estás hablando del primero con el segundo, o el segundo con el primero con el tercero, porque es la misma vida, vivida desde tres dimensiones distintas, pero es la misma vida? Entonces, ¿cuál es de la trilogía la primera dimensión del primer libro, que nació hace 2 años y medio, que era Implantando raíces de bien? El segundo libro, Para crecer en los valores del alma. Y el tercer libro será, porque está en proyecto, El camino de la salud, el bienestar y la alegría de vivir. Esa forma la trilogía, Implantando raíces de bien, para crecer en los valores del alma y encontrar el camino de la salud, el bienestar y la alegría de vivir. Creo que es una trilogía que bien vale la pena dedicar toda tu vida para expandir este conocimiento. Y tengo la suerte de ser muy joven y tengo muchos años por delante para poderlo expandir. Emilio, yo he cogido el libro y como siempre me gusta abrirlo. Me gustaría compartir el trozo que ha salido en la página 128, la que ha tocado. Ha tocado. La práctica conduce a la naturaleza esencial, porque lo natural es vivir desde la profundidad que llevamos dentro, sin ninguna clase de apegos, tapujos, manipulaciones, ni influencias externas, ya que no nos dejarían realizar lo que realmente tenemos que hacer en nuestra vida. Aprende a ser tú mismo y sé tú mismo. Eso es lo esencial. Ser tú mismo es un camino que debes recorrer, pero no es fácil encontrarse con lo que realmente eres. Eso es lo que ha salido. Yo creo que es la esencia del libro. ¿Ah, sí? Sí. Porque es que todo el libro es esencia. Todo el libro es esencia. Lo abras por donde lo abras. Porque este libro no está escrito por mí. No. El autor soy yo, pero no está escrito por mí. Este libro está escrito por mi conciencia, que no es lo mismo. Yo lo escribí, este libro, simplemente cuando desperté. Pero cuando yo lo escribí con apuntes que no comprendía, esos apuntes de unas 300 páginas escritas en borrador, en papeles, permaneció 18 años durmiendo en un cajón de mi mesita. Porque yo aprendía dormido, no me enteraba absolutamente de nada del contenido. Y tuve que estar durmiendo 18 años para salir a la luz y transmitir el mensaje. Este es el mensaje que yo anoté cuando estaba dormido. Y tengo la suerte de haber despertado en otra dimensión diferente y ha dado pie a que salga la luz. Por eso se llama Crecer en los valores del alma. No es porque sí, ¿no? Aquellas 300 páginas escritas a mano que no entendía nada porque estaba muy enfermo y no tenía capacidad de comprensión, la persona que me ayudó me decía: tú tranquilo, no te preocupes, no entiendes nada, ¿y qué? Y yo me daba la sensación de que estaba perdiendo el tiempo. ¿Qué hago yo aquí? Yo soy una persona culta, toda mi vida he tenido un libro en la mano. He trabajado 43 años en editorial Plaza y Genesis Planeta, toda mi vida con libros, y no me entero de nada. No me enteraba absolutamente de nada. Y tuve la suerte de que alguien escribía por mí los apuntes. Y ver la sabiduría que se alberga en esos apuntes que están escritos con la distancia del tiempo, como esa parte de como tú has dicho, de conciencia que está ahí y que se está manifestando, y que nosotros mismos nos sorprendemos cuando leemos eso, porque decimos: esto no ha venido de mi mente. No. No, porque cuando yo escribí esos apuntes yo estaba completamente dormido. Yo no era yo. Yo estaba ido. Estaba en la otra vida pasada. Ya muerto, ya pasó la historia. Pero además es curioso cómo en ese estar dormido, entre comillas, esos atisbos de sabiduría están ahí.
están presentes, se van dando en forma de rayos. Yo cada año lo decía a la persona, a veces digo mi maestro, pero no es mi maestro, es la persona que me enseñó a mí a vivir en otra dimensión. Yo le digo que es mi maestro y soy fan de él. Es tan humilde, tan sencillo, que no quiere ninguna palabra que le pueda decir a él que es mejor que tú o tú mejor que él. Porque vive en una humildad impresionante, ¿no? Y yo cada año le decía, a ver, ¿no te das cuenta que yo no me entero de nada? Que no me entero de nada, estoy perdiendo el tiempo. ¿Qué hago yo aquí? Me siento una persona culta, pero es que no me entero de nada. Y yo vengo a tomar apuntes. No sabía qué escribía, pero seguía. Al año siguiente me volvía a venir la misma expresión. Me volvía a decir, pero ¿no te das cuenta que ha pasado un año y no me entero de nada? No sé de qué me hablas. ¿Qué es el Dharma? ¿Qué es el Bodhisattva? ¿Qué es los abacas? ¿Qué es el cruzar el río? ¿Qué es vivir sin vivir? ¿Que la nada es el todo? ¿De qué me estás hablando? Y él me contestó una cosa muy interesante que nunca se me ha olvidado. Tú quieres interpretar este conocimiento a través de la inteligencia y nunca lo comprenderás. Porque este conocimiento va dirigido a la conciencia, no a la inteligencia. Con la mente tú nunca comprenderás absolutamente nada. Porque este mensaje no va hacia la mente. Tú tienes la conciencia dormida. Pero cuando la conciencia se despierte, este mensaje que sigilosamente ha entrado en tu conciencia, cuando despierte, volverás a renacer de nuevo. Todos estos apuntes, más o menos unos 300 folios escritos a mano, después de estar durmiendo durante estos 17 o 18 años, que no sabía ni dónde estaban, porque lo metí en un cajón, digo, ¿dónde están? No me acuerdo ni dónde los había dejado, ¿no? Me vino la inspiración de decir, ¿y por qué estos apuntes no los pongo a la luz? Entonces, sigilosamente, cogí los apuntes, los pasé en un Word, en una hoja, los copié, no interpreté nada, simplemente los coloqué. Lógicamente, en estos 18 años mi conciencia ha evolucionado mucho. Mi conciencia, mi experiencia, mi testimonio, mi comprensión ha evolucionado mucho. Ahora sí que entiendo el contenido de aquellos apuntes. Porque son mi vida. Antes lo comentábamos abajo, ¿no? Que a veces cuando aprendes cosas que no conoces, realmente vas cogiendo y absorbiendo información sin saber por qué. Y de pronto no entiendes nada, pero de pronto hay como un clap. Y de pronto te cobras sentido absolutamente todo, ¿no? Es como ese discurso, cuando lo asimilas, ¿no? Cuando realmente habita en ti. Y es ahí. Es curioso, ¿eh? Uh-huh. O sea que yo podría decir que este libro, yo no lo he escrito este libro. ¿Quién lo ha escrito? Yo no sé ni quién lo ha escrito. Supongo que mi conciencia. Este texto, sin no entender nada, yo comprender nada, estaba dormido, ¿quién escribía todos esos apuntes? Yo no sé ni quién es. Yo ahora el libro lo tengo editado porque me salió ayer por la tarde, todavía huele a papel de la imprenta. Y me paro a pensar, lo he vuelto a releer, le he hecho un vistazo por encima al libro y digo, ¿pero quién ha escrito esto? Emilio, Dani lo estaba mirando, ¿eh? Lo he pillado asomándose por la pecera, mirando a ver qué era lo del libro. Sí, es un libro de Emilio, Dani, su segundo libro. Y te traerá uno dedicado. Yo ya me he tirado a la piscina. Yo también me he tirado a la piscina. Yo estoy muy acostumbrado a tirarme a la piscina. Emilio, una cosa. Hay presentación, ¿no? El libro, ¿no? Ah, sí, por supuesto que sí. Este libro lo presentaré en la obra social de la Caixa, en el Espai La Caixa, que está en la calle La Espiga número 15, está al lado de la plaza del Congrés, al final del autobús 20, el próximo jueves, este no, el de la semana que viene, el día 15, a las 12 de la mañana, haremos la presentación del libro, pero con la gran alegría y satisfacción de que lo presentará un buen amigo mío.
¿Quién es ese amigo tuyo? Ah, ese gran amigo tuyo. Es casi que compañero de viaje últimamente. Llevamos 3 o 4 años que somos compañeros de viaje, compañeros de la radio, compañeros de vida, de experiencias. Él me enseñó por primera vez lo que era el Ho'oponopono. Yo creo que algunos de nuestros oyentes ya están adivinando de quién se trata. Yo humildemente le dije, no sé, como este libro yo lo he editado a nivel personal, pues no sé si tú quieres ayudarme a presentarlo, pues no sé, para mí sería una satisfacción, pero dije una humildad impresionante, ¿no? Pero me contestó rápido, fue curiosísimo, ¡Encantadísimo! ¡Es un honor para mí! No hace falta decir el nombre, ya se sabe. Pero bueno, también quiero que lo diga, que se moje. Bueno, lo presentaré yo. Pero hay decisiones que son rápidas. Yo creo que hay decisiones que no hay que pensarlas. Simplemente te vienen, pam, sí, y lo que te viene a la mente es anulo lo que tengo que anular para estar ese día, ¿no?, acompañando este segundo libro de Emilio. Nos conocimos en un taller de Ho'oponopono, que fue el primer taller que conducí, y ahí nos conocimos y desde entonces, pues bueno, vamos viajando de la mano, ¿no? Y hemos coincidido en muchísimos talleres que hemos organizado y luego pues aquí en la radio y nada, compañeros de viaje. Nos divertimos mucho, él con su forma, yo con la mía, y vamos caminando, ¿no? Ese camino que estamos ahí avanzando todos. Y la verdad es que es un placer poder presentarlo el próximo día 15. No he presentado nunca un libro. El propósito es presentarlo bien, pero siempre desde el corazón, ¿no? Te toca ser tú. Sí, exactamente. Así que he estado en diferentes plazas ya, ¿no? Y al final siempre dices, bueno, ¿y qué plaza será la siguiente, no? Pues la siguiente plaza será la presentación del libro de mi amigo y compañero Emilio Tolosa, y será un placer. Será el primer libro que presente y para mí será un gran placer hacerlo, próximo día 15. O sea, que quien pueda, quien quiera y quien le vibre, pues que esté allí con nosotros. Haremos una presentación chula. A las 12. A las 12 en la calle de Espiga, número 15, al lado de la plaza del Congrés. Al final del autobús 20. Allí os espero. Mucha gente me ha oído, me conoce muchísima gente. Yo les invito a compartir una experiencia personal. Hablaremos del libro y hablaremos de la experiencia, del testimonio de vida. Sí, lo que comentábamos antes, ¿no? Las ganas de hacer cosas, ¿no? También es lo que te hace sentirte vivo. Y esa parte de entregar, ¿no? Y de compartir, porque nada nos pertenece. Hay un momento que es... lo entrego a la vida y que la vida lo mueva, se produzca lo que se tenga que producir. Sí, porque cuando te quitas ese apego mental, ese apego que hemos tenido todos y seguimos teniendo, ¿no? Estamos ahí en un trabajo personal cada uno con las cosas, ¿no? Pero cuando te vas liberando de esos apegos, de las cosas materiales, de las relaciones, de tal... Que con esto digo que no haya que relacionarse, sino de esas relaciones densas, de obligaciones, de hay que quedar bien. Cuando te empiezas a liberar de todo eso, realmente, cuando empiezas a saborear todo eso, dices, uff, es que la cárcel ya es un poquito más amplia, ¿no? En la cárcel donde estamos, entenderme, ¿no? En ese cajón que estamos metidos, ¿no? Porque la percepción de que pertenecemos a algo muy grande es muy liviana. A veces son nada, son flashes. Que es lo divertido del juego, ¿no? Estamos aquí viviendo todos. No deja de ser una película. Y sí, somos actores de esta película y hay que disfrutarla al máximo. Un juego alucinante. Sí, sí. Que sí. Nos sorprende cada día. Y cada uno, ¿no? Te fijas, y cada uno en su película general tiene su película. Pues Emilio su historia, Bruna ahora nos explicará la suya, Irene tal, Dani tal, ¿no? Y cada uno en su historia pues va creando su propia... Es como muy divertido. Sobre todo, muy divertido cuando te permites el empezar a fluir, ¿no? Y con esto no digo no preocuparse, sino no ser responsable, ¿no? Sino hay que dejar de preocuparse y ya ser responsable, ¿no? De ocuparse, como dicen. De ocuparse, ¿no? Sí, y responsable, a mí me gustaría aclarar la etimología de la palabra responsable, que me encanta.
responsabilidad etimológicamente significa la capacidad de responderse a uno mismo. O sea, es precioso, es como que esa palabra tiene una carga que en realidad no se corresponde para nada. Me dejas entrar, me das entrada a lo que yo quería decir ahora, mira por dónde. Hay veces que me pongo a repasar el libro, si yo fuera el que no lo ha escrito, y no podéis imaginar lo que estoy aprendiendo del libro. Es el libro el que me está hablando a mí. Yo no he escrito este libro. Yo lo leo y me encanta leer el libro. ¿Quién me ha escrito este libro para mí? Está hablándome el libro a mí de mi propio testimonio de vida. Estoy aprendiendo de él. Es curioso, ¿no? El libro te está hablando a ti. El libro me está hablando a mí. Si al final somos todos protagonistas de nuestra propia película. Exactamente, ¿no? Pero ahora voy a entrar un poco a explicar, no sé si tengo mucho tiempo, pero al menos... 10 minutillos, 5 minutos. Sí, yo hasta que no te saque el cartel, vale, hoy me he traído unos carteles. Me he hecho unos cartelitos y he puesto un gracias de colores. Muy bonito, por cierto, ¿eh? Yo soy detallista y todo el mundo ha de estar vibrando en alto. Cuando yo salga así, o saque la tarjeta, quedarán 5 minutos. Tarjeta multicolor, 5 minutos. Lo que pasa es que hoy somos más benevolentes con la sección de. De Emilio. Oye, hay que tener benevolencia. Y Dani dice que como le vas a traer un libro dedicado, que te dé cuerda. Me da más tiempo. Sí. Luego tenemos la segunda hora para compartir con nuestras invitadas. Bueno, pero... en la trilogía de la salud y vida, que es la denominación que yo le he puesto a estos tres contenidos, el primer libro dijimos que era, se llamaba Implantando raíces de bien. En ese libro explico un poco lo que es mi experiencia de vida, un poco mi biografía. Yo diría que la mitad del libro es la biografía de mi enfermedad hacia el camino del filo de la navaja. Y la otra mitad del libro es la resurrección desde el filo de la navaja a la alegría de vivir. ¿Qué tuve que cambiar? ¿Qué tuve que hacer? ¿Cómo me tenía que renovar de nuevo? Es volver a otra dimensión de vida. Así de sencillo, es un libro con dos mitades, el camino de la enfermedad y el camino de la salud o la alegría de vivir. Este es el contenido del primer libro de la trilogía. El segundo libro es este que aparece ahora, que es Crecer en los valores del alma, y como he dicho antes, consta de varios apartados. Uno de ellos, vivir dormido, vivir desde la inconsciencia. Tuve que permanecer varios años, 7 años concretamente, aprendiendo siendo inconsciente, totalmente inconsciente. Escuchar sin comprender, anotaciones, apuntes sin comprender. Bueno, algún día se despertará la conciencia. Luego, después de madurar y en reposo, estos apuntes, sigilosamente durmiendo también los apuntes en el cajón de mi escritorio, dejaron de estar dormidos porque tenían la obligación moral de salir a la luz. Después de madurar y en reposo, salen a la luz para expandir el conocimiento y la sabiduría que estaba escondida en aquellas páginas durmiendo durante 18 años. El tercer libro será, porque todavía no está, pero está. No está escrito, pero está. Pues está también grabado en mi conciencia. Se llamará El camino de la salud, el bienestar y la alegría de vivir. Es un compromiso de vida. Es una elevación de la conciencia. Vivir desarrollando tu propia autoestima. ¿Para qué? Para esa autoestima poderla compartir con todo el mundo, con todas las personas que la vida te ha puesto a tu lado. Unas las conoces y otras no las conoces. Pero me da lo mismo que me conozcan que no. El mensaje va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque para mí la persona es una semejanza de Dios. No hay distinción de las personas. Habrá más buenas, más malas, pero en la esencia de los valores del alma, todos somos iguales. Y digo todos, en los valores del alma, ahí está la sabiduría
y esa sabiduría permanece en cada uno, por muy mala persona que sea. Es mala persona porque está dormido. Si esa persona despierta, se encuentra igualmente con los valores que tiene dentro, que son los valores del alma. Esa es mi misión, esa es mi obligación, esa es mi responsabilidad. Dale vuelos a implantando raíces de bien para crecer en los valores del alma y encontrar el camino de la salud, del bienestar y la alegría de vivir. A partir de ahí, ¿qué más? Ya está bien, ¿no? No está nada mal. ¿Te has emocionado, Emilio? Bueno, es que hay que emocionarse. Claro que es lo que toca, es lo que toca. Pues es normal, cuando una persona transmite toda su vivencia, ¿no? Y él es pasional, él es un tío, me voy a permitir, pues pasional, pues es normal, ¿no? Que llegue a ese punto de emoción, ¿no? Pero bueno, se vive aquí en el programa. Este programa yo creo que es único porque siempre vivimos cosas alucinantes a nivel de sensaciones, ¿no? Y nada, Emilio, despide tú tu sección. No sé si te queda algo por aportar o no, pero despídela tú, tu sección, con lo que nos quieras aportar y... Pues yo para terminar, simplemente os voy a leer dos pequeños fragmentos del libro, aunque uno de ellos no es un fragmento. Dedico el presente libro con un enorme amor, gratitud y respeto a lo más importante que me ha dado la vida, la familia y los amigos. Venga, campeón, que es el segundo, que falta el tercero. Bueno, ¿eh? Está despeinado. Yo sabía que iba a ser un programa... ¿Estás bien? Está bien, hombre, de ánimo. A vivirlo. Te va a traer uno firmado, lo he peleado, ¿eh? ¿Por qué nos vamos a contener? ¿Por qué no vamos a no vivirlo, no? Claro. Claro. Bueno, ya habéis visto que emoción al máximo, que se cortaba en la primera hora, pero ya es habitual vivir aquí en su pura esencia lo que cada persona está sintiendo en ese momento, ¿no? Y ahora vamos a dar paso a la sección del corazón informal. En un segundito estamos con Elizabeth. Pues estamos aquí en la sección del Corazón Informa, con esta primera parte que tenemos el placer de tener aquí a Bruna, espermacultora, es cofundadora de La Naranja Orgánica, y bueno, bienvenida. Gracias por la invitación, por la oportunidad de hablar de la tierra, de la permacultura, ¿no? De una herramienta que me ha cambiado también la vida. Y ahora te explicaré un poco más. ¿Qué es permacultura? ¿Qué significa? Vaya, es un poco complicado, es un desafío explicarla en poco tiempo, porque la verdad es que recomiendo vivirla y aplicarla y sentirla, ¿no? Pero he intentado hacer un resumen, ¿no? Para que sea más fácil absorberla en poco tiempo. Se trata de una ciencia holística creada en Australia en los años 70 por Bill Mollison y David Holmgren. Estos hombres han creado esta ciencia que une los conocimientos antiguos con las ciencias y tecnologías actuales. Es una herramienta de transición que promueve el empoderamiento humano y la descentralización de los recursos ambientales, sociales y emocionales a través de un rediseño de ambientes humanos regenerativos e inspirados en los patrones de la naturaleza, ¿no?
O sea que todo el grupo de organismos que están en la naturaleza trabajan con base en un patrón y la permacultura promueve que nosotros humanos entremos en este patrón. En el patrón de la naturaleza. Sí, porque de momento lo que hacemos es agotarla, ¿no? Es chuparla, nos da, nos nutre por amor incondicional, pero bueno, también estaría bien que la devolviéramos, ¿no? Sobre todo en los tiempos que corren ahora. O sea, que la permacultura se trata de hacer un círculo donde se une el principio y el fin. Exactamente. Sí, se trata de un círculo y se trata de que nosotros entremos en la afinación de la naturaleza, por así decir, por la música de la naturaleza, ¿no? Y la base de la permacultura está constituida en 7 pilares, que es el manejo de la tierra y la naturaleza, la construcción, las herramientas y tecnologías, la educación y cultura, la salud y bienestar espiritual, finanzas y economía, y la propiedad de la tierra y autogobernación, que son los 7 pilares de la vida misma, ¿no? De nuestra vitalidad, de lo que dependemos los humanos, ¿no? Entonces propone que sea una herramienta de recursos descentralizados y que nosotros tomemos la responsabilidad, como decías tú antes, en lugar de quejarnos, ¿no? De, ¿no? Políticos y ponerlo fuera. Exacto, que tomemos la responsabilidad por estos temas vitales, ¿no? Que nosotros tengamos el conocimiento, las herramientas para poder aplicar esta afinación en nuestro entorno. ¿Y estas herramientas las podemos aplicar viviendo, por ejemplo, en el entorno que estamos ahora, en la ciudad de Barcelona, en una ciudad? ¿Se necesita vivir fuera? ¿Cómo funciona un poco? Vale. Sí, la imagen de la permacultura está muy asociada a la agricultura, ¿no? Y yo también al principio pensaba que era solo esto, incluso la he conocido por mi huerto, ¿no? Porque quería ser un huerto y entonces me contacté con ella a través de la agricultura. Pero en realidad es una manera de vivir y se puede aplicar tanto en el campo como en la ciudad, donde esté uno, no importa. Lo que importa es que sea un ambiente regenerativo, ¿no? Un ambiente humano que no simplemente quite los recursos, ¿no? que consuma, sino que devuelva lo que toma prestado de la tierra y de los elementos del planeta. ¿Y cómo se puede hacer eso, por ejemplo, viviendo en edificios y con aceras de asfalto? ¿Cómo se puede devolver ese círculo? Bueno, un ejemplo que es un poco ilustrativo, que podemos imaginar, por ejemplo, como el McDonald's, ¿no? Una hamburguesa de McDonald's. Si el McDonald's, que la gente lo ve tan malo, ¿no? Si ellos ofreciesen hamburguesas de carne local, de productores locales, de, ¿no? De bovino, de animales, por ejemplo, de aquí, pues no sería tan malo, ¿no? Si podemos decir malo, pues sería dentro de este equilibrio y dentro de los patrones que la naturaleza proporciona. O sea, en un entorno próximo. Exacto. Se trata de esto, de local y de descentralización. Para evitar desplazamientos de otros puntos y todo esto, claro. Sí. Ese es un ejemplo muy visual, muy... Sí. También está bastante relacionado también con la medicina. Uno, por ejemplo, en lugar de cuando tenga una gripe, un resfriado, se salga corriendo al médico para tomar una medicina, que es lo que, bueno, hace mucha gente, yo misma lo he hecho, ¿no? Como estás con fiebre y tal, entonces vaya al médico, ¿no? Pero si tenemos ahí en casa, en una terraza, en una azotea de un edificio, unas
plantas medicinales, ¿no? O un vecino que sea apicultor y te pueda hacer un trueque o que te venda la miel y ya no tienes que ir al hospital a pedir la medicina siempre, ¿no? Entonces es más o menos eso. ¿Y en los edificios, por ejemplo, cómo se podría hacer este círculo que tú mencionabas antes? ¿En un edificio en concreto? Pero dices de toma de recursos en alguno específico, por ejemplo, el agua, esto más o menos. Claro, a mí me cuesta imaginar, por ejemplo, el huerto en el edificio, ¿no? Bueno, ahora están los huertos urbanos. Eso sería una manera de hacer esa rueda que tú describes en un edificio, ¿no? Por ejemplo, plantando huertos en las terrazas, en las azoteas. Exacto. Placas solares también para recoger la energía del sol. Recolección de agua de lluvia. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay muchas cosas que se pueden aplicar incluso en la ciudad, ¿no? Sobre todo en la ciudad. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de esas aplicaciones que se pueden hacer en la ciudad? Sí, por ejemplo esto de recolección de agua de lluvia, de huertos urbanos, como has dicho tú, en las azoteas o en los parques, pues cada uno si tiene un poquito de huerto dentro de su terraza o en las azoteas, si cada uno tuviera un huerto, pues imagínate un poco cómo sería, ¿no? El consumo, hay muchos ejemplos, ¿no? En la ciudad básicamente es para recolección de agua de lluvia, serían las placas solares para poder obtener energía gratis. El huerto, sobre todo, que es la base, ¿no? La alimentación es vida, uh-huh. es nuestra fuente de vida. Entonces, si tenemos la alimentación local de nuestra terraza, pues imagínate el alimento que vamos a... El sabor de esa lechuga, de esa zanahoria, no tiene nada que ver con el que podemos comprar. Exactamente. Sobre todo los nutrientes, ¿no? Esto él podrá decir mejor. No, es que yo te estoy escuchando y a mí me van viniendo sensaciones. Es que aunque vivas en un edificio de acero o frío, el alma también está allí. También te puedes alimentar tú de alimentos del huerto, aunque no estés en el edificio. Estás al lado de tu ciudad. Ves el huerto, recoge y aliméntate de él. No hace falta estar en el edificio, pero te estás alimentando de la esencia de la dietética. No es cuestión de poner un huerto en cada piso, sino comer alimentos del huerto, que no importa que esté en tu edificio o colindante en tu ciudad. Pero sí alimentarte de esos alimentos del huerto. La verdad es que yo ahora que llevo unos meses experimentando el huerto en la terraza, tengo uh-huh. un huerto, la parte de arriba, y es una experiencia muy chula, que es algo muy fácil, y cómo ese cuidar las plantas, lo que nos aporta, este ver cómo van creciendo, cómo las voy regando, cómo las voy cuidando, lo que en mí están despertando... es alucinante. De hecho, se está dando mucho en escuelas que empiezan a poner huertos en las escuelas como una manera de desde pequeños, esa parte que decías tú que la permacultura está, que es la parte de educación, ¿no? Como esa parte. Y es increíble. Ya, y por mi experiencia personal, lo que me ha pasado es que mientras estaba ahí cuidando mi huerto, pensaba que estaba yo cuidando el huerto, ¿no? Cuando era al revés. Se vuelve a dar justamente lo que Emilio también decía en el libro. Exacto. Y eso es muy potente, eso es muy fuerte. Tener esa relación con el alimento, verlo crecer, saborearlo, como la lechuga que viene del huerto, el tomate que viene del huerto, no tiene nada que ver, ¿no? Con lo que compramos en el supermercado, pero... Es más, es relacionarte con él, ¿no? Es verlo, venir, saber de dónde viene y saber hacia dónde va. Entonces esto es magia para mí, ¿no? Yo creo que son alimentos de verdad, porque cuando los abres es ya el color, el sabor, el olor, o sea, ya te ponen los sentidos que directamente ya te están alimentando, ¿no? Y que realmente cuando los cuidas, ves esa,
cómo va creciendo, ¿no? Es realmente como va creciendo en ti y va diciendo, ay, mira, ¿qué me color? Voy a salir a la flor. Y vas, es una experiencia preciosa, la verdad, que ver crecer la tierra es un animal o algo, es... Y es esa sensación también de gratitud, de sentirse nutridos por la naturaleza, independientemente de donde estemos. Pero hay se establece una conexión con la vida, es como, wow, la vida me está nutriendo. Es muy fuerte, sí. Y bueno, esto pasa también con el agua, ¿no? Pasa también con la energía que consumimos, la energía, ¿no? La electricidad, digo. Y pasa con otros ámbitos de la vida, ¿no? Y eso es lo que es la permacultura. Y antes nos has mencionado 7 áreas. ¿Nos puedes hablar un poco más de esta parte? Sí, por ejemplo, la parte de la construcción, ¿no? La vivienda. Esta parte no tenemos cercana, ¿no? No tenemos acceso. Sabemos que hay constructoras grandes que van y hacen edificios y todo, pero no tenemos este conocimiento, ¿no? ¿Quién tiene este conocimiento? La gente que hace un montón de, ¿no? De universidades y luego formaciones para poder llegar un día a tener una constructora, cuando en realidad es muy sencillo tener una vivienda. Hay niños que las hacen, ¿no? Como la tierra, además, es la materia prima de un muro, de una pared, entonces es muy sencillo. ¿Y por qué no tenemos estos conocimientos? Entonces, se trata de facilitar, ¿no? todos estos accesos que nuestros ancestros lo sabían y mucho, ¿no? Hay edificios, hay iglesias que están ahí desde hace miles de años con técnicas muy básicas, que es tierra, paja y algo de abono, ¿no? Caca de vaca o algo así. Y son edificios que están ahí hasta hoy. ¡Wow! construir una casa. Bueno, esto me recuerda al cuento de los 3 cerditos. Vaya. Yo he visto casas construidas con paja y es alucinante. Sí, ahí en nuestro espacio estamos empezando una bioconstrucción con una técnica que se llama super adobe. Super adobe. Sí, que es un nombre, ¿no? Que es, parece algo súper fantástico y nada, se trata de llenar sacos de tierra, de polipropileno, estos sacos de patatas, ¿no? Que también se puede reciclar, y meter tierra dentro e ir haciendo hileras, ¿no? Uno encima del otro, y se construyen casas, edificios con esto, ¿no? Y son materiales muy baratos y la propia tierra del entorno, ¿no? Que en este caso es gratis. Entonces, wow. Sí, es un poco para dar un ejemplo de la toma de responsabilidad que se trata de la permacultura. Y también darnos cuenta de que es mucho más fácil quizás de lo que podemos imaginar, ¿no? Que no hace falta grandes másteres, es como algo muy básico que está ahí y que es volver a la parte esencial y que la tierra nos da. Exacto. Además hay un pájaro que en Brasil se llama João de Barro, aquí no sé si hay un pájaro que sabe construir su casa. O sea, ¿por qué nosotros no podemos? ¿No? Sí que podemos, pero no queremos. Estamos acostumbrados a la comodidad. Bueno, estamos acostumbrados a limitarnos. Estamos limitados. Entonces, como venimos de la limitación y estamos pagando por vivir, pues claro, todo esto que se está desarrollando ahora aquí en la mesa es lo que viene. Viene. Y es lo que está viniendo, ¿no? Y la persona que estudia arquitectura, pues también está en cambio. Y también será un arquitecto responsable y mañana construirá pues con responsabilidad, ¿no?
Porque la vivienda es para vivir, ¿no? No para especular, pero eso ya lo sabemos, ¿no? Que ya venimos de eso, de ese tipo de experiencias, y estamos saliendo de ahí, justamente, ¿no? A ver, realmente, si es que la Tierra lo tenemos absolutamente todo. Lo que como nos, estamos todos zombizados, ¿no? O la gran mayoría, pues estamos ahí con la pájara del dinero, con la especulación y tal, y venimos de todo eso, ¿no? Ya sabemos de lo que venimos experimentando. Realmente es eso. Cuando te pones a crear, puedes crear lo que realmente quieras. Pero hay que ser valiente. Si no, no existiría el ordenador. No existiría internet. No habría móviles. Eso lo han creado personas valientes. Que cuando le decían, tú estás loco, pero ¿cómo vas a poder hablar de España a Rusia? Este tío dijo, sí, yo lo voy a hacer. Es la valentía de crear las cosas, ¿no? De tirarte a la piscina. Y luego la belleza que aparece ahí. Porque volviendo otra vez con el tema de este último que hemos tratado, de las bioconstrucciones, realmente este contacto con la Tierra tiene una belleza que está ahí. Y que todo lo que son materiales más sintéticos o apartados de la naturaleza tienen otra vibración, están vibrando de otra manera, ¿no? Y es ese retorno también a esa parte, donde lo simple es bello. Sí, imagínate, como que dices, me hace acordar que una casa de bioconstrucción con tierra, pues la casa respira, es tierra, ¿no? Entonces, vivir en una casa que respira, que te protege, ¿no? Tiene que ser muy diferente, ¿no? No sé, no he probado todavía, a ver, la construcción todavía está al principio. Wow, esto de respirar la casa. Todos los materiales también, claro, van evolucionando, ¿no? Pero sí, en la ciudad te encuentras mucho más, todo es sintético, aunque tenemos edificios muy chulos en las ciudades. Pero claro, todo lo que se aprovecha, los recursos de la tierra directamente con ellos, es increíble, claro. Quería comentar que el hecho de hacer con las manos, ¿no? Que nos olvidamos que los humanos tenemos las manos, ¿no? Para poner también la mente en movimiento, ¿no? Y para crear con ellas. Cuando nosotros trabajamos a través de las manos, estamos poniendo todo nuestro sabio interior fuera. Entonces, trabajar tu propia casa, ¿no? Aparte de ponerle el amor, estás trabajando con los materiales y estás creando tu propia esencia, poniendo tu materia fuera, ¿no? Estás creando para ti. Y eso no tiene absolutamente nada que ver. Ya. Y ver a niños, ¿no? Familias creándolos, tiene que ser muy bonito. Sí, ahí se produce la unión, donde todo se produce y se da. Bruna, tú eres también cofundadora de La Naranja Orgánica. ¿Nos puedes hablar un poco de esta asociación, La Naranja Orgánica, a qué os dedicáis, dónde estáis? Vale. Pues estamos en el Parque de Collserola, en la zona de montaña de Barcelona. Y la asociación nace de una transición mía y de Mayra, que es la cofundadora, porque salimos de la gran ciudad de São Paulo, no sé si conocéis. Sí, por la tele. De una vida bastante mecánica, ¿no? De trabajo, casa, comida, con plástico, ¿no? Todo muy marcado. Entonces llegamos ahí, al Parque de Collserola. ¿Qué, ¿no?, zona de Collserola estáis? En Valvidrera. Oh, es que es mi parque. Sí. Es que eso te iba a decir. Además, ellos tienen un espacio precioso para hacer talleres. Sí. Y es que, aparte, yo los talleres que estoy realizando de Pono Pono los hago en Valvidrera, en el INOUT. En el albergue INOUT. En el albergue al lado de la estación. Sí. Sí, sí, sí. Y es que me he criado ahí. ¿Ah, sí? Claro, yo he vivido toda mi vida en la floresta. Pues yo creo que he renacido ahí, como has dicho tú. Sí, Collserola es... ¡Wow! Hace cuatro Tiene años. Magia. Es impresionante. Y tanto que sí. Entonces, claro, teníamos un espacio con mucha tierra, la ilusión de tener un huerto, pero pensábamos que no teníamos conocimiento, que los agrónomos, ¿no? La gente con universidad, con mucho...
muchos años de experiencia podría ayudarnos a lo mejor, ¿no? Entonces, las urbanitas salen de São Paulo, llegan ahí con un montón de tierra y buscando por internet y hablando con gente, llegamos a la permacultura, ¿no? Que pensábamos que fuera algo de agricultura urbana, bueno, agricultura orgánica, y luego nos fuimos dando cuenta que se trataba de mucho más que agricultura, ¿no? Y ahí probando, haciendo planteles y cositas con el huerto, un montón de errores también, vamos acompañando, ¿no?, el huerto, y nos vamos dando cuenta de que es muy sencillo, de que no es nada de expertos, que hay que tener unas bases y luego la tierra se hace sola todo, ¿no? Nosotros acompañamos como si fuera un niño, como si fuera un bebé, pero quien lo hace es la tierra. Entonces, no sé, no hace falta tanto conocimiento, ¿no? Por lo menos es lo que nos ha pasado. Al principio nos bloqueábamos porque pensábamos que era algo que necesitaba un montón de experiencia de muchos años, ¿no? Y empieza el huerto a darnos de comer, ¿no? En el primer año ya, y luego el segundo, los errores del año anterior ya no se cometen, o sea que todo va, no sé, expandiendo, y llega un momento que ya nos vamos dando cuenta de que es esto, es solo acompañar, porque en realidad estamos dentro de una música que con nosotros o sin nosotros va a funcionar, va a seguir igual sonando. Y eso es el proyecto La Naranja Orgánica, ¿no? Nace de esta transición, de este contacto con la tierra, de personas que vienen de una zona urbana muy poluida, ¿no? Incluso hay Talita también, que es otra compañera que está en el proyecto, que no ha vivido esto con nosotras ahí en esta casa específicamente, pero lo ha vivido porque viene de São Paulo y llegó a Cataluña también para conocer a la naturaleza, ¿no? Y esto es muy fuerte para nosotras porque las tres somos de Brasil y hemos conocido a la naturaleza aquí, ¿no? Entonces se trata de devolver lo que esta tierra nos ha dado a la gente de aquí. Muy bien. Y en La Naranja Orgánica... Pero perdona, quiero hacer un añadido. Me cola. Pero te tiras a la piscina. Es que sales de tu país, ¿no? Con lo que cuesta, ¿no? Nos cuesta salir, idioma, kilómetros, familia, entorno, todo, ¿no? Pero sales y te tiras a la piscina y dices... ¿Te arrepientes? Para nada. Es lo que comentamos. No, claro, es que lo comentamos por eso, que estamos en el miedo muchas veces, ¿no? El miedo. Que no, oye, que detrás de ahí, que hay algo más. Que si preguntas si hay alguien, te van a decir que sí. Sí, hay que sentirlo y vivirlo, y luego nace otra cosa. Sí. Y La Naranja Orgánica es un espacio que está en Collserola, nos comentabas. Hacéis talleres allí de permacultura. ¿Cómo funciona? ¿Nos puedes explicar un poco? Sí, hacemos talleres, formaciones y a veces charlas también, ¿no? Donde nos inviten por la ciudad, no solo ahí trabajamos, ¿no? De momento, las próximas actividades son con Skype, que es un ex astrofísico que ha tenido una crisis también y un cambio muy fuerte y se ha encontrado con la permacultura. Entonces desde hace 30 años se dedica a formar personas en la permacultura para que multipliquen estos conocimientos por ahí, ¿no? Y él va a venir ahora en junio y haremos tres cursos en tres niveles diferentes. El primero es el PDC, que es un curso de formación de permacultores de 11 días. Son 72 horas, es un modelo de currículum que viene de Australia y lo impartirá él con su compañera Ivone, que también es permacultora y en Brasil muy conocida.
Este hombre ha escrito un libro que se llama Manual para enseñar la permacultura de manera creativa. Entonces, estará para impartir estos tres cursos ahí en junio. El primero empieza el 30 de mayo y será hasta el 9 de junio para principiantes. El segundo es un retiro, formación para profesores de permacultura, será en los Pirineos, y es para personas que quieren llevar la permacultura a la educación, y se trata de pedagogía libre, ¿no? Es como basada en los principios de la permacultura. Y luego un tercer curso, que es un retiro en permacultura profunda, para insertar los principios de la permacultura dentro de uno mismo. También será en los Pirineos y también será con Skype. Estos son los próximos cursos que tenemos en los meses de junio. Si alguien tiene interés de profundizarse más, hay toda la información en nuestra página web. ¿Os puedes decir cuál es? Sí, es www.lanaranjaorgánica.com. Ahí incluso hay PDFs, ¿no?, con todos los detalles del programa. Pero antes, tenemos una charla gratuita el domingo próximo en la Escuela Ramón Llull. Este domingo día 11. Este domingo, sí. Este domingo es intenso. Sí. Tanto. En un se llama Festival, es un festival de inclusión a través del deporte, a través de la conciencia verde y a través de cosas ahí relacionadas a la tierra. ¿Y dónde es? ¿Dónde es? ¿En qué sitio? Está en la calle Consell de Saint. Es en Barcelona. Es en Barcelona, sí. Lo que pasa es que no me acuerdo el número, pero pone toda la información en la página web. Esto que os he pasado. ¿Nos puedes dar algún teléfono de contacto, algún email para las personas que...? Sí, el email es naranjaorgánica@gmail.com y el teléfono de contacto es 664-538-390. Y bueno, también el día 17 de mayo haremos un taller de árbol genealógico con los árboles de Collserola. ¿Con los árboles de Collserola? De Collserola, con el Xavi Callejo, no sé si lo conocéis, del Consell del Bosque. Un trabajo muy bonito. No había escuchado antes lo del árbol genealógico con árboles. Con árboles y con los árboles de Collserola además, sí. ¿Y puedes explicarnos un poco de árbol genealógico con los árboles? Con los árboles, sí. Este taller no he participado, será la primera vez también, pero las bases son la psicogenealogía. Entonces, la idea es primero trabajar las raíces personales por la mañana y luego interactuar por la tarde con las raíces y árboles del entorno, ¿no? Entonces, él hace esta relación y el programa completo también está en nuestra página web. Ahí uno puede acceder y a ver si resuena. Muchas gracias por toda esta información que nos has facilitado. De nada. A vosotros, no. Una pregunta, ¿dónde estáis? ¿Se os puede visitar? ¿Hacéis ahí talleres prácticos también, no? ¿Lo ha comentado? Sí, sí, es un espacio también donde una persona puede ir a facilitar talleres ahí. Facilitar talleres, sí. Para visitas, la verdad es que es un poco difícil porque somos dos de momento ahí, entonces para gestionar esto de visitas, el huerto y luego la asociación es un poco difícil, pero se puede intentar a través de este mail, ¿no?, encontrar una fecha en común, o si no, pedimos a la gente que apoye y venga a los talleres, ¿no?, y también a partir de ahí conocer el espacio, ¿no? Muy bien. Sí, porque es una pregunta que siempre te... ¿Puedo visitar dónde están, lo que hacen, verlo, sabes? Yo lo lanzo. Te he salido. Sí, yo estoy aquí, pero estoy como radio oyente. Son las preguntas que cualquier persona se estará haciendo, ¿no? Entonces las lanzamos para que no queden ahí. Bueno, pero tú que vienes de Valvidrera, ya sabrás el camino sin tener que explicarlo. Sí, la verdad es que la zona han sido muchos años. Toda la vida prácticamente allí, ¿no?
Y claro, desde vivir allí que las calles eran de tierra y no teníamos ni luz. Imaginaos, 4 de la tarde en invierno, los charcos, que llovía muchísimo más, totalmente helados. Buenísima. O sea, han sido experiencias. Bueno, yo estaba en la zona de la Floresta, ¿no? Y la verdad es que para mí esa experiencia de hasta los 30 y pico de años ha sido impresionante vivir allí, ¿no? Me encanta. Tiene una energía muy especial. No sé, es Barcelona, ¿no? Siempre digo que España es muy bonita y el mundo entero, ¿no? Pero esta ciudad tiene el mar, tiene esa montaña ahí, que siempre digo que nunca puedes decir, oh, es que no puedo hacer nada por el tema económico y tal. Nada, tonterías mentales. Te coges una mochila, te das un paseo un domingo por Collserola, por la zona que sea, porque entras por el Baix Llobregat, entras por la zona del Vallès, entras por la zona de Barcelona y te lo pasas súper bien y el contacto que tienes con la naturaleza es increíble. Tenemos que darle caña a la montaña. Le damos mucha caña al mar, mucho mar, y la montaña la tenemos ahí abandonada. Sí. Que está muy cuidada, Collserola, además, sí. Y muy protegida. Es un parque, entonces, pero que se ve poco movimiento. Es verdad. ¿No? No sé si esa apreciación la tenéis, pero se ve poco movimiento. Se ve más en el mar, ¿no? Tendemos más al mar cuando tenemos ahí, oye, tira para la montaña. Sí, esa es la idea, ¿no? Que la gente note que hay otro mundo dentro de la propia ciudad. Pero es que es increíble, y si tienes niños, ir a pasear con ellos, es que te lo pasas súper bien. Y realmente no necesitas, que no gastas prácticamente nada y no sé, bueno, esto... Yo os invito a que lo hagáis, está muy bien. Volver al picnic. Sí, pero si al final, mira, la vida sencilla es lo que te va a dar la libertad. Además, abrazarse a los árboles y hacer un paseo y coger ahí te da como, bueno, te devuelve el alma otra vez, ¿no? Volver otra vez a conectar ahí. Pero si es que venimos de ahí, pero si es que vamos a ver, venimos de ahí y vamos a ir a parar ahí. Yo me pongo a jugar con la tierra, a montar piedrecitas, a pintar ahí en el suelo, y entonces ya, si me pasa el tiempo, me olvido, ya entro en otro espacio. Sí. Es increíble el poder de la naturaleza. Vamos a pasar ahora a esta segunda parte con Irene. Hola. Irene Garzón, bienvenida. Gracias. Artista, creadora, son las palabras que me siguen surgiendo, son esas. ¿Cómo te definirías tú? Explícanos un poco quién es Irene. Bueno, yo primero, antes de definirme, quiero agradecer, porque creo que la gratitud es un gran don. Me siento súper agradecida de estar aquí, nombrar Encarna Bazán, que es una ermita reencontrada de poco, pero como si la conociese de siempre, ¿no? Ese es el regalo que te hace la vida. Cuando vas tras los sueños, que encuentras y conectas gente, como ahora, ¿no? En esta mesa, que realmente te llevan ahí. Creadora sí, porque como cualquier otro ser humano, porque la primera capacidad que tiene cualquier ser es la de crear, ¿no? Yo trabajo con arte, con creatividad, pero realmente siempre analizamos el dibujo y nos damos cuenta de que un niño, cuando somos ahí, estás pequeñito, lo primero que hace y que toma conciencia de hacer fuera de sí mismo es cuando realmente pinta en la arena y se da cuenta de que puede crear fuera de él, ¿no? Es la primera conexión del uno y el todo. Y yo desde pequeña siempre me conectaba en ese mundo, era mi manera de, por casualidad he sido mayor, tenía muchos hermanos detrás y tenía que ser responsable, pero mi manera de entrar y conectar con mi chispita, con mi mundo, era a través de ese juego inocente de poder hacer algo en la arena, de poder crear en el monte de atrás, me creaba una casa y cogía y hacía sus pasaditos y creaba el jabón y cualquier cosa más, todo era, o poder, yo qué sé, jugar con las olas, ¿no?, del mar, o poder mirar las nubes y crear una imagen. Entonces, como también quiero agradecer a la otra parte de radio oyentes que están en el otro lado, me gustaría invitaros a un juego, ¿no? Me gustaría, si queréis, cerrar los ojos o simplemente tomar una respiración, conectar con esa parte de vosotros que, en la que somos capaces de desinstalar o desdibujar lo que es el miedo y poder instalar el juego. El juego tiene que ver con aquella parte mágica de nuestro niño interior, con nuestro ser, ¿no? Con nuestro
propia esencia, con nuestra alma. Y desde ahí, estamos. Tomar una respiración profunda y recuerda que es aquello que te hace más feliz. Aquello para lo que tú estás dotado y en lo que te sientes plenamente satisfecho y disfrutas cuando lo haces. Y desde ahí pido un deseo. Yo siempre digo que las estrellas contestan cuando nosotros estamos abiertos, ¿no? Y trabajo con el poder de la imaginación porque ya tenemos demasiada razón. Siempre hemos trabajado con el corazón desde pequeña, ¿no? Siempre me hacía el debate del corazón y la razón y estoy muy contenta ahora de haberme dado cuenta de que el corazón tenía también células, ¿no? Que existen las células estas imaginativas, ¿no? Y que el corazón realmente también tiene memoria, ¿no? Y que tus células se impregnan. Y entonces en mi presentación de Yo Soy, ¿no? Yo soy ahora, me he inventado una profesión, ¿no? Soy agente creativo de cambio. Agente creativo de cambio. Agente creativo de cambio. Yo tengo formación desde pequeña, desde que era muy pequeña, tenía clarísimo que quería hacer bellas artes y quería ser artista. Porque a mí me encantaba eso de pintar y de poder coger y mostrar con otros y compartirlo, ¿no? Grandes, dos grandes pasiones, la pasión del arte y la pasión de la humanidad, ¿no? Que son para mí, bueno, mis dos pilares, ¿no? Enlazados también con otras dos grandes cosas, ¿no? Con lo que es el corazón, el amor, ¿no? Y con lo que es, bueno, esta gran humanidad, ¿no? Pienso que cada uno que crecemos hacia nosotros, ¿no? Y damos lo mejor de nosotros, ofreces lo mejor al mundo, ¿no? Esa es mi permacultura, el trabajar con uno mismo. Por eso he hecho agente creativo de cambio, porque bueno, estudié Bellas Artes, hice trabajador social, que era la carrera que mi padre quería que hiciese para que fuese funcional, y me dio mucho, ¿eh? Trabajé con comunidad gitana, he trabajado en el campo sanitario, y después como he vuelto a mi pasión, al arte. En el arte he trabajado, pues tuve una galería, soy artista, pintora, he llevado a gente, he montado una colección que también pasea por ahí conmigo, enseño o muestro, ¿no? O me muestran los chavales y la gente con la que enseño, ¿no? Porque cuando estás en el campo artístico, la verdad es que hay una pulsión tan grande y tan rápida que es una creación continua. Es a veces bastante loca y bastante bohemia, ¿no? Y bastante difícil explicar a otros. Porque cuando yo llevo a algún alumno, cuando viene alguien y me explica, ¿y eso qué significa? Y yo le digo, ¿a qué huele? ¿O qué sientes? Pues claro, la gente se desboca, ¿no? Cambia de posición porque realmente le llevo al otro lado. Y nos olvidamos de que el ser humano forma parte de esa parte consciente que razona y que, podríamos decir, tiene una secuencia que cada vez está más demostrado que no es lineal, puede ser circular o espiral, pero sí hay una secuencia. Pero hay otra, la parte, que es la parte, ese don, que es la creatividad, ¿no? Que está presente en cada ser humano. Y yo siempre, cuando en los talleres, incluso a los alumnos, a los pequeños, a los grandes, a todos, les hago rescatar para sacar lo mejor de cada uno de ellos, ¿no? Cada uno estamos perfectos, somos únicos, y cada uno tenemos una misión especial. Y esa misión especial se descubre cuando tú te escuchas, cuando tú juegas, cuando tú pierdes el miedo y te lanzas a la piscina, ¿no? Cuando tú eres capaz de... Mira, una acción que hice ahora en Woman, trabajé con Monopono, que también lo he hecho, ¿no? Y fue sentarme en las Ramblas, un gesto muy bonito, ¿no? A poner a pedirle perdón a la gente que venía y se quería sentar conmigo, ¿no? Y es precioso, porque a lo mejor vino un señor que era marroquí, que venía medio borracho, que quería de pronto abrazarte, pero de pronto cuando se sienta delante y tú le miras a los ojos, ¿no? Y tú tienes ahí unos papeles y empiezas a hacer este gesto tan precioso de hablar de ancestros y de poder trabajar con esa parte del corazón, ¿no? Pues yo trabajo con ese lado mágico, por eso soy agente creativo de cambio. Y no porque sea más ni menos que nadie, ¿no? Sino porque me he ocupado de... Pues también hice un máster de gestión cultural, después en holístico he probado en vena todo. O sea, he hecho absolutamente, bueno, he hecho, bueno, todo, ¿no? Hice programación neurolingüística, hice el control mental Silva en el año 90,
que lo han hecho mis hijos también y toda la comunidad, porque en aquel momento yo decía, control, si yo lo que quiero es descontrol, ¿no? Me daba como... Pero me sirvió, ¿no? Me sirvió muchísimo, he hecho metamórfica, bueno, formación neurolingüística, soy maestra de Reiki, lo último que he hecho es formación también con Llanos, un coach esencial en el que nos trabajamos lo que es el alma. Y vas cogiendo formación, dicho dietética, reflexología, o sea, he alimentado mis cuerpos, no simplemente el físico, sino el anímico, porque algo lo que realmente quería dedicarme era trabajar con las personas. Para mí el ser humano es un templo sagrado. Cada ser para mí es realmente como una chispa divina, ¿no? Y como tal quiero tratarlo, desde el más grande hasta el más pequeño, ¿no? Cuando, por ejemplo, estaba en Perú con niños que no tienen nada, pero te ofrecen absolutamente todo. O cuando voy este año a la India, ¿no? Y realmente te encuentras gente que lo único que te pide es que les mires con atención y que realmente les permitas hacerse visibles. Pues yo con el arte, con esa chispita de poder crear algo juntos, pues permito eso, ¿no? Permito en gente que realmente, pues a lo mejor, no tiene tantas peticiones como tenemos aquí en Occidente, contactar con su alma, ¿no? Y sentirse feliz. Y a mí me enriquece muchísimo, me siento, me apasiona. Irene, gesto creativo. ¿Qué es gesto creativo? Bueno, pues gesto creativo es como un contenedor, un poco un contenedor de todo lo que hago, ¿no? Gesto creativo abarca, ahora saldrá mi página web, bueno, renovada, y gesto creativo engloba pues todas estas acciones, habilidades, talleres, conferencias, exposiciones, trabajos con ONGs, que relacionan lo que es el crecimiento o la transformación, tanto personal como social o institucional, pero a través de lo que sería el mundo de las artes, ¿no? Utilizo pintura, o sea, por ejemplo, hay un taller de Frida Kahlo en el que tú te miras hacia ti, estás mirando a Frida, pero tú estás entrando en ti. Utilizo la música, utilizo lecturas, cuando trabajas después también con el color, pues por ejemplo hay un taller que se llama Equilibrarte, en el que realmente tú trabajas y sintonizas tu cuerpo, tu armonía, ¿no? Eso también tú lo sabes bien, y un montón de cosas que realmente no son de uno, que nos vienen y que a mí me han venido a través del mundo de las artes, que es mi pasión y que es lo que me encanta y lo que conozco y lo que me he formado, pero precisamente escoger y trabajarlo, ¿no? Entonces, gesto creativo abarca por una parte la página, ya veréis que pone, está todos los sólidos platónicos y pone soy, ¿no? Soy es un poco el contenedor de todas las facetas de un poco lo que hago. En el digo estaría un poco mi faceta artística. Ahora tengo una exposición que se llama Entre el cielo y la tierra y estoy trabajando con huevos de avestruz, en los que se está trabajando un poco el origen. Y a través de ellos un poco yo reflexiono, pero hago reflexionar al otro, ¿no? Y después están lo que hago, están todos los talleres, que los talleres van enfilados un poco también a, obviamente a la educación, pero también a la salud, pero obviamente también a lo que puede ser también la empresa, ¿no? A realmente meter esa innovación y obviamente al desarrollo propio de cada uno, puede ser a nivel individual o colectivo, ¿no? Y se adaptan, ¿eh? En duración. Y en examen, ahora a partir de la semana que viene tengo como una tralla que ahora os comentaré más adelante. Después está un poco, bueno, toda esta formación, todo lo que me ha acompañado en este tiempo, en el que hay pues programas de pues, información, la que podéis ver, que es lo que he hecho antes, ¿no? Cuando tenía una galería, que digo, tenía una galería de 300 metros cuadrados, montabas cuatro exposiciones y realmente era otra manera también de mostrar el arte. Pero gesto creativo tiene una parcela más, que se llama gesto creativo arte colectivo, en el que hay una serie de proyectos con los que participo con la comunidad. O sea, yo no son míos, yo abro una puerta. Por eso cuando presentaba hoy la charla ponía busco mecenas para co-crear un mundo mejor. Y busco mecenas para co-crear un mundo mejor porque a mí las ideas me flotan, podríamos decir... Lo que he aprendido también, porque me he ocupado de trabajar para poder dar lo mejor de mí a la otra persona o al otro ser. Y desde la conciencia y desde lo que dices, lo que haces y lo que sientes y compasión, ¿no? Con ese orden en el que está conectado todo en el uno, en el que fluyes con facilidad. Y es desde ahí, ¿no? Entonces, Gesto Creativo Arte Colectivo ahora mismo lleva tres proyectos.
Uno es Woman, que empezó el día 25 de noviembre del 2011, el Día de la Violencia de Género, y se hizo un altar a favor de las mujeres de Juárez. Y ha ido trabajando lo que es la visibilidad femenina. Con ella he participado en diferentes talleres, bueno, estuve en el Congreso de Niños del Tercer Milenio, pero después también estuve en Educación Holística, en Corazón Único, haciendo un mandala a la Tierra. Después estuve en los institutos y en los colegios, trabajando en un taller que se llama Pa, Mama, Pa, que es un poco el rol, ¿no?, de los niños, que ellos aprenden, aquí todos cuidamos, todos trabajamos, los adolescentes se ponen corbata y los chicos y las chicas maquillan, da igual, ¿no? Cada uno somos iguales y ahí, o por lo menos permitir, y haciendo visible el respeto de ser a ser, ¿no? Ahora, por ejemplo, he abierto otro tema que son constructoras de paz, que el día 11 hay dos gestos en los que participo con Redes de Paz, Movimiento de México, pero también con la Arboleda de Gaia, que estaremos en, me parece que por gracia, son Mujeres en Pie de Paz, y por la tarde también hay un flash mob también de paz. Y, en Arco de Triunfo. Sí, y sí, tengo que decir todos los talleres. Bueno, después os cuento, ¿no? El día, os voy contando sitios en los que voy haciendo, ¿no?, talleres. El día 11 está esto del Día de Paz, el día 13 presentaré la página, el día 14 en un sitio que se llama Casa Taller estará puesto todo lo que es el taller de Mandalar, ¿no?, que es una manera un poco de concentrar. Ahí también será el de Frida Kahlo, que estará acompañado también de una comida mexicana. Después el día 16 realizo en el instituto también una actividad, trabajo con el Milà de Fontanals, que es un instituto que trabaja con muchísima inmigración, también un gesto de paz, y trabajamos también pues, todo esto de la hermandad. Se abre también una exposición con caligrafía y poemas, ¿no?, de las diferentes culturas. El día 18 hacemos un cóctel art dance, que es muy divertida, con una persona, bueno, con Sonia Jiménez Co, que es una emprendedora impresionante, es la que también me ha dado la mano, un costelador y una persona que hace danza, y yo proponemos una sesión en la que está invitada, además es de economía libre, cada uno aporta lo que quiere, y bueno, todo estará colgado en mi web. Después, ¿Cuál es esa página de contacto? La página de contacto es gestocreativo.com, en Facebook también la podéis encontrar, o irene@gestocreativo, me podéis enviar un mail, o mi teléfono es el 659-96-2461, pero de todas maneras si ponéis Irene Garzón Pérez también sale. También deciros que el día 24 y 25 son los talleres UBERS en la hangar.org. Deciros también que participaré en el Congreso de Medicina también Holística y con una médica también, Micaela Carrión, un taller que se llama Color, Salud y Emoción. Y bueno, que hay muchas más ofertas, o sea, hay muchas más cosas, que esto creativo es algo que componemos entre todos. Y como siempre digo, que gracias por compartir y que el crear continúe. Estáis todos invitados y será un placer, ¿no?, que co-creemos este mundo entre todos. Gracias. Muchas gracias, Irene. A vosotros. Bueno, pues hasta aquí. Bueno, agradeceros Bruna, Irene, Emilio, Elizabeth, Santi, Dani. Aún nos queda un poquito de tiempo. Y agradeceros que hayáis estado aquí compartiendo lo que... Bueno, el propósito de cada uno, ¿no? Lo que estamos realizando, lo que esté realizando, cada uno en diferentes secciones o en diferentes propósitos, ¿no? Porque semana a semana sí que vamos teniendo invitados y es impresionante el abanico que hay abierto, ¿no?, de posibilidades. Que realmente la persona que esté buscando herramientas para poder encontrarse y poder salir de esos momentos que a veces parece que no podemos salir, las hay. Y cada vez más, ¿no? Y cada vez las tenemos más ahí delante. Porque semanalmente yo me sigo sorprendiendo. Siempre lo digo en cada programa y es verdad, ¿eh? Lo digo realmente porque lo siento así, ¿no? Me sorprendo semana a semana simplemente por la cantidad de cosas que se pueden hacer. Tan increíbles y tan diferentes a lo que hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no? Realmente sorprendente, o sea que muchísimas gracias.
a todos por estar aquí. Y nos queda poquito para terminar el programa. Nos quedan unos 6 minutitos, nos dice Dani. Pero antes de concluir, no sé si podré despedirme o no, dependiendo del tiempo que ocupe lo que vamos a hacer. Como en la primera parte, pues Emilio nos tenía que leer una parte de su segundo libro y hemos tenido que entrar el tema por ese momento emotivo, ¿no?, que él ha vivido con este libro. Pues nada, Emilio, a la piscina otra vez, pero no nos dejes con la miel en la boca. Bueno, normalmente se suele decir pedir perdón por los acontecimientos que surgen, ¿no? Nada de perdón, nada, no hay que pedir nada. Pero solamente hay que pedir perdón cuando uno se equivoca. Y yo creo que esto no es una equivocación. Para nada. Ha sido tú. Solamente para despedirme, leer dos párrafos pequeñitos del libro, en la cual antes, pues, por la parte emotiva, no he sido capaz de poder terminar una frase, pero ahora sí que la voy a terminar. Dedico el presente libro con un enorme amor, gratitud y respeto a lo más importante que me ha dado la vida, la familia y los amigos, por lo mucho que me han aportado todos ellos a lo largo del camino. Porque con salud puedes hacer lo que quieras, pero sin salud, ¿qué puedes hacer sin salud? Yo, cuando hablo de salud, digo la salud holística integral, integrado cuerpo, mente, emociones y espíritu. Para mí eso es la salud. Solamente es preciso crecer y evolucionar en conciencia, porque ser una buena persona es lo más importante, pero sobre todo que sea verdad. Porque muchas veces fluye la apariencia, y la apariencia no es la verdad. La verdad fluye de dentro. Y lo más importante que fluya es que hay que ser una buena persona auténticamente, ¿no? Y también deciros que me comprometo delante de la propia emisora y delante de todos vosotros de que el próximo tema que pongo en el blog voy a hablar precisamente del contenido de la locución de hoy. Y lo podéis encontrar en mi blog, que es saludyvida.blogspot.com. Ahí encontraréis el contenido de lo que hemos hablado hoy, daremos puntos de referencia, hablaremos también del lugar donde vamos a hacer la presentación del libro, donde mi amigo y yo estaremos siempre juntos, hablando de lo mismo, con diferentes idiomas, porque él habla desde su conciencia y yo hablo desde la mía, aunque en el fondo las dos son la misma. Y bueno, ahí compartiremos lo que somos, lo que pensamos y lo que sentimos. Pues Emilio y compañía, nos despedimos. El próximo miércoles más estamos en San Mungir Radio, en Barcelona, 102.5 de la FM, Más Allá de la Tierra Radio. Tenéis el correo para cualquier propuesta o cualquier comentario que nos queráis hacer, másalladelatierraradio@gmail.com. Y como siempre, desde el corazón, un abrazo para todo el mundo y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.